Finalmente a la zona donde están las cabañas, ya se repartieron, ya saben cuál es la cabaña que le toca a cada uno. Y ahora pues supongo que vamos a tener que ir adentro a dejar el equipaje, aunque Asuma realmente no tiene mucho que arreglar, dado que, como ya sabrán, videos anteriores, lo que se trajo en su mayoría fueron toallas. Ay, ese Asuma, en serio, es todo un caso. Pues, continuemos. そうだよ。俺もこれいい加減重たくて。じゃ、また後でね。Así es. Yo también debo de darme prisa en llevarme este equipaje pesado. Bueno, nos vemos más tarde. なんか、どんな風になってるんだろうね。なんだか楽しみだ。Intimidando a Takara por su equipaje todo pesado.¿Cómo lucirá por dentro? Espero con ansias verlo. Por dos, ¿qué cosas habrá traído para que pese así? Después de Mitsugi y Takara, todos caminan hacia su propia cabaña. Mientras visualizaba por las esquinas de mis ojos como todos los demás entraban a sus respectivas cabañas, yo también me apresuro y me paro frente a la entrada de la mía. De repente, tuve la sensación de que esas letras en las placas colocadas en las cabañas venían en el folleto. Pero, por supuesto, no las vi.Y no tengo ganas de verificarlo de nuevo. Huevón. Tal como está, abro la entrada con la llave que recibí. ¡Wow! Ah, no está nada mal. Se ve acogedora. Los rayos del sol pasan a través de una pequeña ventana, pero todavía está un poco oscuro.Mientras cierro la puerta, me quito los zapatos y entro en la habitación. Cuando deslicé mi mano por la pared al lado de la entrada y presioné el interruptor de la luz, vi una cama blanca, una mesa pequeña y sillas. Está bonita.Había puertas en la parte delantera y trasera de la sala, así que cuando la abrí, un baño bien equipado apareció frente a mí. Había una cocina sencilla, un fregadero en la parte de atrás y un pequeño refrigerador para personas que viven solas. Semai kedo, nakanaka ii toko-chan.El lugar es pequeño, pero es bastante bueno.
Al abrir el refrigerador, haciendo ruidos en el suelo, lo primero que me llamó la atención fue el sake. Típico hombre que siempre anda buscando si hay bebidas en el refri. Habían varias cervezas enlatadas frías. ¡Pura chela! ¡Pura chela! ¡Ja! ¡Chou kimai! ¡Ureshii na kore! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Me hace feliz! Dentro del estante superior hay carne, verduras y comida seca. También hay botellas de sake y bolsas de arroz en el estante inferior del refrigerador. Parece que fueron preparados más ingredientes de lo que esperaba. Sobre todo hay una gran cantidad de ellos. A lo mejor que sobra que falta, ¿no? Yo digo. Era el tercer día. Si no mal recuerdo, se dijo que traerían más suministros. Bueno, si los organizo bien, tal vez me duren hasta el quinto o el sexto día. Me reí amargamente por pronunciar esas palabras dignas de la pobreza. Como cuando te haces autobullying. Eso estuvo genial. Al ver una gran botella de plástico con agua fría, hizo que de repente me surgiera una pequeña pregunta. ¿Mizutte nomen no kana? ¿Se podría tomar agua de esa? ¿Se puede beber agua del grifo en el lugar de zonas rurales? Perdón, no es pregunta. ¿Se puede beber agua del grifo en lugares rurales? Pero, ¿qué tal aquí? Retiré una taza del armario, vertí el agua del grifo y me la bebí. De alguna manera el agua sabe dulce y se siente fresca. ¿No se supone que el agua es sin sabor e inolora? Aunque fíjense que de alguna manera, aunque dicen eso, hay aguas que sí, de alguna manera saben. Una vez probé un agua de Ciel y un agua de Bonafón. De alguna manera me gustó más la de Ciel. Como que no sé, la de Bonafón, no sé, sabía medio rara. O sea, de alguna manera sí tiene sabor, pero no, es tan difícil explicar qué sabor tiene el agua. Obviamente que no sean de sabor, ¿no? Si solamente agua simple. Porque obviamente si sea agua de sabor es muy obvio. Pero es deliciosa. Cuando bebí un poco, de repente sentí mi garganta seca. Así que bebí alrededor de dos tazas y luego suspiré. Coloco la mochila abajo sobre el piso a un lado de la cama y enciendo mi celular por primera vez en mucho tiempo. Caray, me adelanté. Ok, lo de poner el celular bajo la cama es este texto que aparece aquí. Me adelanté un poco la lectura. Como lo supuse, no hay señal. ¡Qué triste! Ya no podrás jugar con tus aplicaciones. Cuando tenga tiempo libre, no me quedará más remedio que distraerme usando las aplicaciones y los libros. Después de eso, podría beber sake durante la noche. Es cierto, hay algunos juegos que pueden jugarse sin internet. Después de un tiempo, me olvidé del cansancio y de tomar un descanso, así que deambulé por la cabaña y el tiempo pasó muy rápido. Ya pasó más de una hora. Me sorprendí al ver la hora, así que salí corriendo de la habitación, dejando a un lado la exploración. Para
pero cuando terminé, todos ya estaban reunidos afuera. ¡Mataste, sumasen! Perdón por hacerlos esperar. Una pausa. Hubiera quedado bien en el juego que pusieran arribita, o ya sea del lado derecho o izquierdo, los días, ¿no? Porque se van a quedar 5 noches y 6 días. Así que sería genial ir poniendo el conteo, ¿no? De los días. Pero bueno, tal vez no sea muy necesario contar los días, como luego pasan en otros juegos. Como en Kage Open, de hecho, ahí se están contando los días. Pues aquí no. Pues tal vez nos estén dando a entender cuántos días vayan pasando de acuerdo a lo que lleguen a hablar. Quién sabe, ahí estaremos viendo. Al unirme al círculo, Takara camina hasta llegar a mi lado. ¿Cómo está, hea? ¿Qué te pareció la habitación? Es más amplia que mi propia habitación. Azuma, ¿cómo te encanta decir que eres pobre? ¿Azuma no apato te son nani semai no? ¡Ua, kawaiso! Pucha, Takara, y empieza el bullying. ¿Tu apartamento era así de pequeño? ¡Pobrecito! Awaremi no me de miruna. Sumeba miyako nanda yo. No me veas con esa mirada de lástima. Donde vivo es en la capital. Okurete sumasen deshita, Hongo-san. Perdón por la tardanza, Hongo-san. Ie, ie. Minasan, atsumarareta bakari desu yo. No, no. Todos acaban de reunirse. Después de revisar todos los rostros de las personas que se reunieron, Hongo-san abre el archivo con una suave sonrisa. Deba, sassoku desu ga, hondai ni jairimashou ka. Bueno, puede que sea rápido, pero vayamos al punto importante. Eso me encantaría que así fuera en todos los animes, que se vayan al grano y dejen atrás el relleno. Solo solo nakamo suita koro de shou shi, kuraku naru mae ni shokuji no shitaku o sumasenai to taihen desu kara ne. Dado que ya va siendo hora de comer, debemos darnos prisa en preparar la comida antes de que oscurezca. Si no, será problemático. Loghouse no reizouko o akerareta kata wa o kizuki ka to omoimasu ga. Las personas que abrieron los refrigeradores en sus respectivas cabañas probablemente ya se dieron cuenta. Adentro hay suministros. Kitchen no tana ni mo iroiro to shokuzai ya chōmirio nado ga arimasu node go jiyū ni tsukatte itadaite kamaimasen. Hay varios ingredientes y condimentos en los estantes de la cocina. Así que siéntanse libres de usarlos. Ay, moví el juego sin querer. Ay, ay. Ya está. 後半 3日分 の 食材 は 3日目 の 早朝 に 船 で お 運び する 流れ と なっております. Los suministros de los últimos 3 días se transportarán en barco a primera hora de la mañana del tercer día. 食材の受け取りは私が行い、皆様にお配りいたします。ここまではよろしいでしょうか? Yo me encargaré de recoger los suministros personalmente y se los daré a todos. ¿Todo bien hasta aquí? Se escuchó un sí por parte de todos. Me imagino a todos. ¡Ay! A continuación se explicará el equipamiento de las cabañas. Parece que hay equipos de emergencia como botiquines de emergencia. Nada de la redundancia. En resumen, hay todo lo necesario para la vida cotidiana. その他, 必要なものがありましたら, お知らせください. さすがに何でも というわけにはいきませんが, 力になれることもあると思いますので
Háganme saber si necesitan algo más. Por supuesto, no podría ayudarlos con todo, pero creo que podría ayudarlos en lo que pueda. Mientras habla, Hongo-san se inclina ligeramente. Lo siguiente es sobre las instalaciones. 今皆様に集まってもらった場所、こちらではキャンプファイヤーやバーベキューをお楽しみいただけます。 Vamos a tener barbacoa. Ahora pueden disfrutar de realizar fogatas y de hacer barbacoa en el lugar en donde todos estamos reunidos. Algunas personas dicen que esto suena divertido. Achira no prehab goya ni maki ya barbecue no setto, table ya isu ga hokan sarete imasu node, go jiyū ni o tsukai kudasai. Hay un juego de leña para hacer la barbacoa en fogatas. También mesas y sillas en esa cabaña prefabricada. Así que siéntanse libre de usarlos. Atoa, so desne. Mizu ni tsuite desne. Lo que queda por hablar ahora es. Ah, sí, sobre el agua. Mujintou seikatsu, toyukoto de. O mizu ni tsuite. 不安感がある方もいらっしゃるかと思います。足りなくなったらどうしようですとかね。 Creo que algunas personas están preocupadas por el agua, porque estaremos viviendo en una isla deshabitada. Se deben estar preguntando qué hacer si el agua no es suficiente. ですが、そういった心配は不要です。 Pero no es necesario que se preocupen por eso. 生活水は貯水槽で一括管理しています。補給は食料と同様に行われます。不足するようなことはございません。El agua de las cabañas se gestiona de forma colectiva en un depósito de agua. El reabastecimiento se realizará de la misma forma que los alimentos. No hay escasez. Okay. O sea que hay un depósito de agua y está dividido para todas las cabañas, ¿no? Y al igual que los suministros que nos van a traer al tercer día, también llenarán el agua. Bueno, sí, pues no hay pedo. Pude escuchar el alivio del cuarteto de amigos. Acuérdense que aparte de Asuma, nuestro prota, de Takara, de Mitsugi, Matsuda, hay otros, y de Hongo-san, claro, hay otros cuatro chicos que todavía pues no han participado mucho. No se olviden de ellos, porque en total pues son 8 los que están viajando, más Hongo-san, que serían 9, ¿no? Personas aquí. Ok. Yo no estaba muy preocupado por el agua en absoluto. Claro, Asuma, claro. No estabas preocupado tanto que no se te ocurrió probar el agua del grifo, ¿verdad? Pero dado que estamos en una isla deshabitada, ¿no sería malo usar el agua descuidadamente? Supongo que no puedo usarla para nada más que el baño. こんなところですかね。質問のある方は。Bueno, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? 島の探索は自由でいいのか? 立ち入り禁止の場所とか危ない場所とかは? ¿Podemos explorar la isla libremente? ¿No hay lugares que estén prohibidos o que sean peligrosos? 探索に制限はありませんが、もちろん夜間の遠出はお勧めしません。No hay límite para la exploración, pero por supuesto no recomiendo salir de noche. いや、それ夜に森に入ろうとは思わねえけど、ある程度は冒険したいだろう。せっかくなんだから。 No creo que vaya a querer ir al bosque de noche, pero ¿no les gustaría vivir alguna aventura?
Después de todo, ya estamos aquí. ¡Soda, soda! ¡Así es, así es! ¡So! ま、あまり堅苦しいことは言いませんが。え、けしけちゃまさたから、sin querer me lo salté。そうだ、そうだ。Igual que Azuma. Así es, así es.危険な場所はちゃんと立ち入り禁止の建て札や柵で仕切られています。数も多くありません。Supongo que tienen razón. Bueno, no quiero decir cosas muy estrictas, pero los lugares peligrosos están debidamente bloqueados por avisos y cercas, aunque no hay muchos. くれぐれもスリルを楽しめる範囲で自由に楽しく過ごしてくださいますと幸いです。 Sería feliz si pudieran pasar su tiempo libremente y disfrutar de la emoción. Voces alegres gritando, sí, se escucharon. Ay, parecen niños chiquitos de campamento. Pero aunque supongo que es interesante y disfrutable explorar un lugar en el que nunca has estado, ¿no? Así que comprendo de alguna manera la emoción. Pero bueno, ¿hasta aquí le dejamos, cachorritas? Ya es hora. Bueno, pues parece que por el momento todo está bien. Ya se explicaron cómo funciona la cuestión de los suministros, ya tenemos nuestra propia cabaña, ya nos dijeron algunas reglas que tomar en cuestión a la exploración de la isla, y supongo que en el próximo video vamos a comenzar a explorar, supongo. Así que hasta aquí lo dejamos. Me voy despidiendo, no sin antes volverlas a invitar a pasar a mi blog, donde podrán encontrar mis traducciones, gameplays que estoy subiendo a servidores para que los descarguen. Obviamente son los gameplays de todos estos juegos que están viendo en YouTube, aquí. A excepción de Omerta, que Omerta Chimeko no Kite y Omega Vampire no están en YouTube, solo están en mi blog. Ahí solamente están para descargar. También pueden pasar a mi sección de podcast, si es que no pueden escucharme en vivo en la Radio Tacos Dream todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México, claro. Si no pueden escucharme en vivo, ahí está la grabación. Y en la sección de donaciones, si quieren apoyarme con algo, ya saben, no es obligatorio. Y si pueden, pueden aportar lo que ustedes quieran. Y eso ya sería todo, cachorritas. Ya saben, alguna duda pueden comentármelo en los comentarios o en los comentarios de mi blog. Ahí estoy al pendiente de mi blog, más o menos seguido. Y ya sería todo. Me voy, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matanes!